El día de hoy me siento muy contenta porque estoy en compañía de Melissa Otero, que se sienta las palmas. Gracias. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida nuevamente al programa. Pues me siento muy bien por estar aquí esta noche contigo. Hace tiempo no te veo. Gracias por tenerlos. Y cuéntame, ¿qué ha pasado, Melissa? Tenemos casi un año y medio que no nos vemos. Te mudaste para el West Coast. ¿Cómo ha sido la diferencia? El cambio es bien drástico. Allá la temperatura es precioso. Me encanta ir a la playa allá y pasarlo el día nada más en la piscina. Pero también la música es bien diferente allá, porque yo estoy más cerca de San Francisco. Entonces, pues la música no se mueve tanto allá, pero encontré mis músicos nuevos que, a la verdad, que me siento muy dichosa de haberlos encontrado. Y aquí tenemos uno de ellos. Sí. ¿Cómo se siente? Hi, how are you doing? Good. What is your name? Styles. Styles. And how long have you been playing with Melissa? How did you meet each other? We've been playing together for about 8 months or 9 months. Or, oh my God. No, ya llevamos casi un año. Casi un año. Yes. Yes. Juntos. And what have you been doing? A lot of shows, I suppose. Yeah, a lot of shows. I don't remember all of them. I love it. Are you having fun though? Hell yeah. How do you feel working with such a wonderful artist like Melissa? How has been the experience? Awesome. She like teaching me a lot of stuff, and I learned a lot about marketing and what to say, what not to say. Sometimes I get a little overboard. It's all good. And control myself a little bit more. And so to hang out with her, I've been losing a lot of weight. Oh, that's nice. So that's good. We've both been losing a lot of weight. And talking about weight, exactly, because it's summertime, everybody wants to. You were talking to me about pole. Yes. Háblame un poquito acerca de esto. Okay, yo hago pole fit, no pole dancing. Pole fit, bueno, porque pole dancing es que tú tienes que tener una coordinación de bailes y usar el tubo, pero yo lo que hago es utilizo el tubo para hacer pull-ups, ejercicio en realidad de mucho de como de weight training. Entonces, pues eso me ha ayudado a mí a hacerme más chiquita y con más fuerza. Y me encanta. ¿Y cómo fue de principio? Fue para mantener la rutina, yo supongo, ¿no? Ay, el primer día que yo fui, yo me morí. ¿Te moriste? Sí, porque yo salí de ahí con todas las piernas y todo, con moretones por todas partes. Pero ya también, ya yo llevaba un tiempo haciendo aerial yoga, que eso es el yoga utilizando una hamaca, que hace un par de años atrás la cantante Pink hizo eso en los Grammys, y ella me inspiró a hacer eso también. Entonces, yo hago los dos. Hago aerial yoga y pole fit. Excelente y muy buena idea para nosotros que queremos perder unas cuantas libritas en el verano, ¿verdad? Poquito, que sí? Poquito, sí. Y tone up the body para poner el, ¿cómo sería en español? ¿Cómo sería la palabra? Tonar. Endurecer el cuerpo. Endurecer, sí, endurecer un poquito, tú sabes. Para que todas nos veamos así, ¿verdad? Sí, pero se nota la diferencia, de verdad que sí. De la última vez que me viste, sí. Se nota la diferencia. Y además es algo bueno porque los ejercicios ayudan muchísimo, es importante. Me encanta. Que a la verdad ir al gimnasio solamente me aburre. Exactamente, a mí. No, personalmente a mí no me gusta mucho el gimnasio. No me empujo demasiado, así mucho para hacer un ejercicio. O sea, con los chicos lo hago. Yo le digo a ellos, vamos al gimnasio porque tenemos que verlos bien. Yo entiendo que eso es parte de nuestro trabajo. Tenemos que verlos bien para el público. Especialmente eventos como ayer. Nosotros fuimos a un desfile de modas. Entonces ahí estuvo el paparazzi, tuvimos la carpeta roja y tenemos que verlos bien. No siempre voy a tener la dicha de poder utilizar Photoshop en mis fotos. Exactamente. Eso lo toma otra persona y se la llevan y después ahí quedó. Ahí para quedó. Siempre. Y también la salud, es muy importante en la salud. Y para sentirse bien, o sea, me siento mejor. Yo hice por 6 meses también Bikram Yoga, antes de hacer aerial y pole, por 6 meses hice el Bikram, y eso es 90 minutos, 105 grados, haciendo stretching y todo. Excelente. Está brutal. Bueno, pues me ha motivado. Vamos a ver cuál de esos yo escojo. Sí, trata todas. Mientras tanto, Melissa, me gustaría preguntarte acerca de esta canción, Mi Corazón, que estás promocionando. Sí, Tu Corazón. Tu Corazón. Sí, el tuyo, no el mío. El mío. Porque es una canción bien linda. La estaba escuchando, es bonita. Háblame, ¿qué te inspiró a escribirla? La escribí originalmente en inglés. En inglés se llama It's You. Porque tengo una amiga que cuando yo vivía acá, me llamaba mucho por la noche, a las 3 de la mañana,
Él no me quiere, él no me ama, no puedo más, voy a estar sola siempre. Y yo, ay, qué dramática. Y yo, deja eso, si él te quiere, él va a estar contigo. Entonces, como ella, pues, por teléfono no me hacía mucho caso, pues, me surgió la canción. Y entonces, un día yo le dije, mira, te tengo un temita y yo espero que te inspire. Y se la enseñé. Y ella quedó como que, oh, my God, se quedó boba. Y desde ese entonces, pues poco a poco ella se dio cuenta, ¿sabes qué? Yo me tengo que valorar un poquito más. So, ese tema se trata de que uno se tiene que amarse a sí mismo antes de que puedas amar a otra persona o que alguien de verdad que sea bueno para ti te ame. Ah, oh, qué linda la canción. Sí. Hermoso el mensaje. Porque sí, el amor viene de tantas maneras diferentes a veces, sí, de nuestra vida. Uh-huh. Bueno, mientras tanto hablamos de tu corazón. Cuéntame, ¿ha cambiado el estilo de tu música? ¿Algunos instrumentos nuevos que ha tenido ahora o el mismo, es el mismo formato? ¿Cómo tú lo considerarías? No me acuerdo qué fue el último tema que yo hice. Uh-huh. Pero me parece que fue del primer disco. Cuando yo vine aquí la primera. Okay. Pues ahora mismo estoy trabajando con un productor. Llevo con él año y medio. Él es muy bueno, un alemán. Se llama Stefan Mosley. Nos conocimos y yo le dije a él, mira, yo quiero hacer este tema, Angels and Demons, que he tratado de buscar un productor que entienda mi visión, entienda mi música, entienda mi mensaje. Me encanta la música clásica, pero me encanta el pop y el rock. Entonces, él se sentó. Y después de una semana, él me mandó como una previta. Y yo, oh, my God, él es el que me va a hacer el disco. Y por ahí empezamos. Y ese fue el primer tema que lanzamos en abril. Lanzamos el video. Y hasta ahora tenemos casi 40,000 views en YouTube. Oh, my God. So, sí, a la gente le está gustando muchísimo. La estoy escribiendo ahora en español. Esperamos tenerlo también en español para el disco. No sé cuántos temas vamos a tener hasta ahora. Quizás tenga tantas canciones que haga un disco en inglés y uno en español. Oh, tan lindo. Siempre buscando para que nosotros los latinos podamos entender tu música. Sí. Sé de mis raíces y he cantado en inglés toda mi vida y pensé que solamente cantando en inglés pues era lo que me tocaba, pero en realidad ya he madurado un poquito más y entiendo más la música en español y quiero llevar el mensaje también en los dos idiomas. Y como tú eres una mujer de muchos sentimientos, yo siento que en las canciones hispanas nosotros tenemos muchos sentimientos. Entonces, sí, quizá de esa manera, no sé, desde mi experiencia personal, no sé, mi opinión. Sí, cuando yo hice Tu Corazón, cuando la empecé a escribir en español, fue porque un día, de repente dije, no, esta canción sale en español. Y la escribí ahí como en 10 minutos, me salió. Oh, y yo, my God. Diantre, o sea, increíble. En español y el tema como que es más poderoso el mensaje en español que en inglés, yo pienso, porque es que el lenguaje en español es tan precioso y es más emocional. Nosotros somos muy emocionantes. Sí. Pero es bueno dramáticos. De todo un poquito, a veces es bonito, sí, ¿verdad? Mientras tanto, dime, ¿cómo pueden las personas conseguir el tema y cómo ha sido la? Primero, cuéntame la gira, ¿qué vas a hacer? ¿Algunos planes? Estamos en gira ahora mismo, llegamos acá a Nueva York hace 2 semanas. Hicimos ya un par de shows en los festivales de 116, Puerto Rican Day Parade, pero el de Brooklyn. No pude hacer el de Manhattan. Lamentablemente me dio laringitis. Oh, I'm sorry. Todavía estoy recuperando la voz. Pero la manera más fácil es que vayan a mi página de internet, melisaotero.com o melisamusic.com, cualquiera que se la haga más fácil. Mi página está en inglés y en español para los latinos y los americanos. El lenguaje lo puedes escoger. Y una pregunta, Melisa. ¿Algunos planes que tenga para el resto del año? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos trae Melisa Otero? Siempre nos trae cosas muy lindas. Sí, el video musical de Tu Corazón ya la terminamos. Estoy esperando que el director me lo mande para yo poder mandárselo a Vivo. Y ya en julio se supone que salga el video. Se supone que la canción también está en iTunes. Pero lo pueden escuchar ahora mismo. El tema, pero no es la versión completa, es le falta unos instrumentos, guitarras eléctricas, guitarras acústicas que él le añadió recientemente, pero pueden escuchar el tema en la página de internet y cuando ya salga, entonces puede comprarlo en iTunes. Muchas gracias, Melisa, por compartir con nosotros. Gracias por tenernos. Muchas gracias. Thank you so much. No problem. We really appreciate the fact que vinieron esta noche a compartir con todos nosotros. Pues, amigos televidentes, no se muevan de sus pantallas porque en breves minutos Melisa Otero estará cantando acá en vivo en Grítalo, New York.